de la mañana, nosotros tenemos que irnos con nuestra compañera Yulisa Rivera. Se ha montado un operativo en el cercado de Lima en apoyo con el SAT, ¿verdad? Así que Yuli, con todos los detalles, adelante. Yulisa. Así es, compañeras, se está dando este operativo exactamente en el cruce de las avenidas Petit Tours con 28 de julio. Estamos viendo al personal de la SAT, pues están interviniendo ahora mismo vehículos para verificar si tienen papeletas de exceso de velocidad. Esta es una campaña, no frenes tu vida solo en infracciones por el exceso de velocidad. Solamente en lo que va en los últimos 12 meses, compañeras, hay 45.251 papeletas por exceso de velocidad. Vamos a conversar con el vocero para que nos explique un poco más de qué trata este operativo. Wilfredo Calderón, gerente de Servicios de la SAT. No quería detenerse. ¿Por qué están interviniendo en este caso los vehículos? Muy buenos días. El día de hoy el SAT de Lima sale a las calles a hacer, en conjunto con la Policía Nacional del Perú, Policía de Tránsito, a hacer capturas de los vehículos que han incumplido con el pago de sus papeletas y también de su impuesto vehicular. En ese sentido, por ejemplo, este vehículo está siendo detenido porque se ha detectado una conducta infractora e incumplimiento justamente al pago. ¿Qué estamos haciendo con esta campaña? Estamos en la campaña No Frenes Tu Vida. Estamos detectando que en el lapso de 12 meses, de los últimos 12 meses, se detectan 45.000 infracciones a la velocidad. Con lo cual, estamos viendo que en este año vamos a llegar, inclusive, por faltas a la velocidad, a 60.000 infracciones. En ese sentido, el SAT cumple con su labor también de orientación al ciudadano, a los conductores, y les pide encarecidamente que controlen su velocidad. No tienen por qué excederse la velocidad adecuada en una vía. Recuerde, vía principal como esta, 50 kilómetros por hora, ¿no? Si me permite, por favor, un momento, vamos a escuchar cómo es la intervención, en este caso, a los vehículos que se están movilizando en esos momentos en la avenida Petit Tours. Está por puesto y está apagado. A ver, enséñame la notificación. ¿Dónde ha sido notificado? Las notificaciones se le llegan a su domicilio, señora, de la tarjeta de propiedad. A ver, ¿cuál es la dirección? Pero muéstrame después, pues, muéstrame. Al parecer, el personal de la SAT ha identificado una papeleta de ese vehículo, sin embargo, el conductor le está diciendo que no ha sido notificado. Vamos a escuchar. ¿Pero eso lo exime acaso de pagarla? No. Eso es un problema de él. No, porque ¿por qué ahora no ha actualizado la dirección? Exacto, y no solo te notifican, ¿no? Él puede ingresar con su placa al sistema del SAT y consultar si hay alguna infracción. Puede financiar de repente el 40-50% para la inicial y se libera el vehículo. ¿Cuánto es la deuda? ¿De qué monto estamos hablando? Es un aproximado, señor, de 645 soles. ¿645 soles? Déjame hacer una llamada, ya, por favor. Perfecto. ¿A quién va a llamar el señor? Se ha encontrado en este caso. ¿Al banco? El señor debe el impuesto vehicular 2018. Ah, los autos nuevos pagan impuestos. Sin embargo, el conductor dice que no ha sido notificado. ¿Cómo no? Pero dice que está haciendo una llamada. ¿Usted no ha sido notificado? No, no he sido notificado. Pero el señor no sabe. No se notifica. A ver, usted ha pagado. Le notifica la deuda porque no ha pagado. Pero él tiene que saber que tiene que pagar el impuesto. Exacto. Si tú me estás deteniendo, me tienes que me tienes que mostrar. Uy, no, señor. Ahí se le envían. Pero aquí me dicen que no ha sido notificado. Por eso, digo, enséñame el cargo de notificación. No puede pedir las copias de los cargos allá en oficina. Ahí le pueden pedir. Tú me tienes que enseñar el cargo de notificación. Señor, no. A ver, intervenido en a, ver este a ver, a ver, Yulisa. ¿Quién está a cargo del operativo? ¿Quién es usted? El control coactivo, caballero. Tiene que ir acá al depósito del SAT, puede inclusive, como le digo, financiar. La facilidad de pago le pueden brindar allá, señor. Puede pagar de repente con el 40-30%. No, señor, yo no voy a ir. Yo no voy a ir. Yo me tengo que ir remolcado con la grúa, caballero. ¿Cómo vas a meter grúa por una deuda de 600 soles? Aparte, ¿cómo no? Si es que vaya voluntariamente, pues. Es su impuesto vehicular. Pero tú me tienes que enseñar el documento. No, señor, nadie le tiene que enseñar nada. ¿Va a meter grúa, dice? No, está loco. No. ¿A dónde vas a meter grúa? Uy, a la malcriadez. La deuda es por impuesto vehicular. Sí. Usted indica que lo ha pagado. ¿Cuándo lo ha pagado? Claro, ¿cuándo has hecho el pago del impuesto vehicular? Si lo ha pagado, entonces ya pues, que lleve todas las constancias. Claro, pero tú ves esta figura en el sitio. Ay, sácale el pago, pues búscale la boleta de pago. Hemos pagado. ¿Cómo que va a meter grúa? A ver, su compañero va a buscar en el sistema lo que ha pagado, justamente. Pero el señor no puede venir a decir que solamente con el celular no ha pagado.
No, señor. Oficial, usted tiene que entender. Usted tiene que entender que se... Usted tiene que conducir su vehículo. Ahí está, el compañero está buscando entre sus documentos. Vamos a explicar que ha realizado, sin embargo, al parecer no lo tiene. ¿De cuándo es el carro del señor? ¿De qué año? Es de 600 soles aproximadamente. No, el año del carro. Y vamos a preguntar aquí al trabajador el dato más o menos de qué año es, pero... ¿De qué año es la deuda? Del 2018, señorita. Ah, imagínate. Encima se pone en ese plan el señor. A ver, para que la gente entienda. 2018. No, pues. El impuesto vehicular es la obligación, señor, que usted tiene como propietario del vehículo, de cualquier vehículo, y se contabiliza desde el momento en que el carro queda registrado con la placa. Autos nuevos. Exacto. Autos usados ya no pagan impuestos. Exacto. Si el señor tiene el vehículo, la deuda desde el 2018, uno puede presumir cuándo lo ha comprado, ¿no? Entonces, no se ha pagado. El señor dice, no me han notificado, señor. Uno cuando compra un auto, va, lo primero que hace es inscribirlo al SAT y te llega el cronograma. Incluso te dan facilidades para pagarlo de manera trimestral, si fuera el caso. Si es que usted no puede pagar en una sola cuota. Así que vaya nomás, póngase a disposición de las autoridades. Lo peor que puede estar haciendo es ponerse malcriado, tomarle foto a los fiscalizadores, porque la irresponsabilidad es del propietario del vehículo. Así que le están diciendo incluso que en el depósito le pueden dar facilidades de pago para fraccionar esta deuda de 600 soles. ¿Qué dice? Y después ¿Yulisa? Te traen a la grúa, claro, como están con el policía, están todos y te levantan. Bien, señor. Lo que estamos observando es que finalmente el vehículo va a ser trasladado a la grúa con los dos ocupantes en el interior de la unidad, una deuda del 2018, impuestos. Ya hemos escuchado al conductor que no ha sido notificado, es lo que reiteraba, pero en el sistema figura la deuda que tiene del año 2018. Vamos a conversar nuevamente con el gerente. En ese caso, el señor indica que no ha sido notificado por esa deuda, pero hay una obligación, que es el pago de los impuestos vehiculares. Así es. Recuerde, todo ciudadano que compra un vehículo, recuerde que tiene que pagar 3 años continuos el impuesto vehicular. En este caso, este vehículo ha sido por impuesto. Muy fácil, ingresa a nuestra página web, SAT de Lima. Ubíquenos muy fácil a través de su teléfono, a través de su computadora. SAT de Lima, así de sencillo y va a ver. Hemos observado aquí al ciudadano con una conducta muy irregular, que es una conducta a la cual se enfrentan continuamente así nuestros colaboradores. En ese sentido, solamente le pedimos algo. Estamos cumpliendo con nuestro trabajo. Nuestro trabajo es justamente ver que estas infracciones sean cumplidas. En ese sentido, si usted incumplió con un reglamento, que es el Reglamento Nacional de Tránsito, simplemente le corresponde la sanción y debe ser pagada. Los colaboradores de aquí, del SAT de Lima, cumplen con su labor de captura en conjunto con la Policía Nacional, de acuerdo a ley, ¿no? Con lo cual, no estamos en contra de usted, simplemente estamos cumpliendo con una función, una obligación que tenemos nosotros de respetar esta ciudad, respetar los límites de velocidad, respetar el Reglamento Nacional de Tránsito. Compañeras, bueno, vamos a esperar aquí hasta que crucen otros vehículos que termine este operativo, pero no sé si tienen alguna consulta. Porque en realidad solo un comentario, ¿no? Porque claro, este señor, no sé si de verdad no conocía la ley. ¿A quién le habrá comprado el carro? ¿En qué circunstancias? Que nadie le explicó o se estaba haciendo el inocente, ¿no? Pero bueno, por una deuda de 600 soles va a terminar pagando aún más, ¿no? Y han pasado así 5 años y es increíble cómo impunemente pueden seguir circulando los conductores infractores, ¿no? Terrible. Así que, señor, si usted ya fue descubierto con una infracción, póngase a disposición de las autoridades. Hay facilidades, el SAT lo acaba de decir, así que muy atentos a lo que está ocurriendo en Cercado de Lima. Se nos ha mandado un video donde, y creo que de este tema hemos hablado siempre, cuán vulnerables quedan los fiscalizadores ante la intransigencia, la malcriadez de varios de los conductores. Así que vamos a verlo, lancemos el video. Aquí está. Quiere quitarle el celular al fiscalizador. Es parte del procedimiento. Es que lo grabe es parte del procedimiento. No me toques para empezar. No me toques. 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 No me toques
Pero intenta retroceder, intenta irse. Señores, el vehículo tiene una medida cautelar, por favor, para que suban los señores del SAT y los compañeros del tráfico. Es parte del procedimiento vehicular. La llama a la grúa, ya. Ahí va, ya. Importante que esté la policía presente también, ¿no? Porque les va a garantizar seguridad a los fiscalizadores. ¿Pero por qué me vas a enganchar? Dime, ¿por qué me vas a enganchar? Señor, yo estoy hablando con el dueño del carro, ¿por qué me vas a enganchar? ¿Hablo con vos? ¿Por qué me vas a levantar la cuba, pe? ¿Por qué me vas a enganchar? ¿Por qué me vas a enganchar? Esperemos que los operativos continúen y que los conductores colaboren. Ahí está la página de SAT, si usted quiere verificar y evitarse la intervención, revise con la placa a ver si tiene alguna deuda, ya sea por impuestos o por una multa. A veces la gente no se da cuenta que hay cámaras y les ponen la multa, ¿no? Y para que pueda ir a pagarla. Bien, gracias Julie por la información. 8:28 de la